Bueno, primero felicitaciones eh, por esta nominación eh, y me gustaría saber un poco más si, si, si nos podés contar eh, qué es lo que han visto en tu trabajo y en tu tarea para estar entre los 10 mejores maestros del mundo. Bueno, eh, la verdad es que vieron pasión y compromiso por trabajar, por, eh, por hacer lo que a mí me gusta hacer, que es ser maestro y enseñar y trabajar y trabajar a través de los proyectos. Soy profe del Industrial de Temperley y de la Escuela Técnica número 5 de Temperley y estoy a cargo de formación profesional de adultos y soy jefe de área de automotores y llevo a cargo junto al profesor Fernando Castelao la radio de la escuela y junto a los profesores Francisco Cavivo, Mauro Aige y el director de la Escuela Héctor de Luca el proyecto de los motocarros. Martín, eh, bueno, esto es obviamente un reconocimiento a tu trabajo, pero bueno, en un momento complicado para lo que es la educación argentina es eh, más que interesante poder escucharte. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mirada sobre cómo está la educación en, en la provincia, en nuestro país? Yo te hago la mirada desde mi lado, desde la mirada del docente. Eh, yo comparto hace 25 años día a día con los maestros de acá la escuela y la educación la veo muy bien veo docentes comprometidos todos los días con el trabajo veo docentes que le ponen mucha energía eh, eso es lo que yo veo desde mi lado de, después veo que políticamente y los medios y la sociedad ve mal al docente pero la nominación de este premio me, me permitió de la fundación Barki me permitió ver que la visión del docente en el mundo no está bien vista. Por eso eh, la Fundación Barqui que ve y trabaja en la educación en el mundo puso este premio para valorizar la función docente, que creo que toda la sociedad tiene que hacer. Toda la sociedad tiene que preocuparse y ver el trabajo que realizan los docentes y ver lo que sucede en las escuelas de su comunidad para, para valorizar lo que es ser docente. ¿no? ¿Y cómo, cómo ves a los chicos? ¿Están enganchados, por ejemplo, con el taller de radio? Eh, ¿Están interesados? ¿Cómo ves esta nueva generación que te toca ahora este, a, a, a los cuales enseñas? Los chicos, cuando vos te acercás y trabajás con ellos, sea la radio. Acá en la escuela nosotros tenemos el proyecto del auto de energía eléctrica que participó del Desafío Eco. Tenemos el, el profe de arte que trabaja de hacer juguetes para acercar a los jardines. Tenemos el proyecto de robótica o tenemos el proyecto del profe que está a cargo de la impresora 3D y realiza eh, una mano ortopédica. Cuando el chico en la escuela técnica te permite que el chico lo que aprende lo plasma enseguida, lo puede, lo puede ver, entonces el chico tiene otro compromiso. Eh, esta radio en la cual hoy me permite ser uno de los diez maestros del mundo fue construida sí. íntegramente por chicos. ¿sí? Y la programación que sale de esta radio es las voces de los chicos. Claro. Eh, cuando el chico ve que lo que hace eh, se plasma en algo, ellos se sienten partícipes y tienen sentido de pertenencia y tienen, eh, se encuentran su lugar en el mundo.